fue la madre de las culturas mesoamericanas. Esta fue una gran ciudad olmeca de hace como... pues por lo menos 3.000 años. Los olmecas eran los habitantes del país del Hule. A ver, a ver. Ahí está, ahí está. ¡Listo! Princesa, sonríe. No vayas a salir en la foto con esa carota. Sí, sí. Digo, para ver carotas, ya tenemos a la cabezota olmeca. A ver, a ver, a ver. Digan, ¡chis! ¡Miren! ¡Allá hay otra cabezota! ¡Amorcito! ¡Tráete por ahí la cámara! ¿Me ayudas, hija? ¡Ay, no! ¡Pero qué lata! ¿Por qué yo? ¡Uy, ay! ¿Cómo están, paisita? Yo soy Soponcio Pilate y soy el asistente suplente del intendente interino y además primo mío del guía oficial de este parque, Museo de la Venta. Y voy a ser el guía que los guiará más mejor por este maravillosísimo lugar de mis parientes, los olmecas. Les contaré de cuando los olmecas ganaron el mundial de fútbol. Se fueron hasta extra inning. Y de cómo ellos fueron los primeros en regalar corazones para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Incluso tengo un auténtico piojo de cabeza olmeca fosilizado. ¿Y cómo puede estar tan seguro de que esta piedra era un piojo? Pues porque yo soy el guía de turistas. Follow me, follow me. Yo les enseñaré este formidable lugar de la venta. ¡Nena! ¡Ay, no, papi! ¡Qué flojera! Yo me quedo aquí. ¡No se preocupen por la chamaquita! ¡Ya no puede romper nada! ¡Al fin que ya todo está en ruina! Mejor vénganse para acá. Le voy a mostrar esta cabeza. No, ¡tardamos, verás! Resulta que les importa, ¿no? No, si aquí me dejan sola como el perro y luego resulta que mi papá se preocupa mucho. ¡Es un pesado! Estoy muy decepcionada porque... No, esperen, esperen. Quítenlo de... Queridos. Súbditos míos. Los dioses les han dado un gran regalo y no lo saben apreciar. No cualquier pueblo es gobernado por una princesa celestial. Linda, inteligente, simpática, encantadora. Como yo. Y... ¡Princesa celestial! ¡Nicté! ¡Nicté! ¡Ven, por favor, princesa! ¡Uy! ¡Ya voy! Al menos tu mamá sí te dice princesa. ¡Ay! Pues esta princesa te va a hacer comer polvo. Perfecta es mi rutina. ¿Qué fue?
ayudarte a traer el agua, hija? Uy. Tienes que ayudarme, princesa. No puedo hacer todo yo. Tengo que arreglar a tus hermanitos para la fiesta. ¿Qué crees, que soy tu esclava o qué? Mira, Nicté, hoy es la llegada del cometa. Pero si sigues con esa actitud, no te vamos a llevar a la fiesta en la ciudad. Pues el que me hayas adoptado no te da derecho a controlar mi vida. Somos un equipo en donde todos tenemos que poner algo de nuestra parte, hija. Somos una familia. ¿Una familia? ¿Querrás decir una pareja pobre que quiso adoptar más niños de los que podían? Y por supuesto, ya no pueden con el paquetote. Tus hermanos y tú se salvaron milagrosamente de ese huracán. ¿Cómo crees que íbamos a dejarlos desamparados? Ay, y ahora por eso les debo estar eternamente agradecida. Y ser su esclava, ¿no? Ay, diosa Luna, ¿por qué no me adoptó una familia rica y poderosa? Esa no es manera de tratar a tus padres, Nicté. ¡Ustedes no son mis padres! Oye, Iguana, ¿y tú de qué lado mascas? Es una niña noble y hermosa. Yo soy hermosa y noble también. Bueno, mejor sigamos leyendo. Ella será reconocida por las marcas del jaguar en la frente. Ya decía yo, era demasiado bueno para ser verdad. Acá dice que la princesa llegará cuando aparezca el cometa en el cielo. Ya no se ve más. Cometa, cometa, cometa. Creo que alguien se va a convertir en princesa. ¡Pal! ¡Ay! Llegaste como caído del cielo. ¡Qué resbaloso! ¡Está allá arriba! Tú me vas a ayudar a ser una princesa. La mera mera es la diosa palmera. Es la diosa de la nueva era. La palmera no es una diosa cualquiera. Ella alimenta todita la chanequera. Yo quiero diosa palmera. Hace hambre, ¿eh? Y la comida no llega. Hay que rezar. Rezar mucho para que los dioses nos manden al coco. ¡Ay! ¡Escuchen! ¡Mis queridos chaneques! ¡Ahí viene el coco! ¡Ahí viene el coco! ¡Ahí viene el coco! ¡El coco! ¡Ahí viene el coco! ¡Gracias, oh gran pajarote, por nuestro alimentote! Yo siempre supe... ¡Ay! ¡Coco! ¡Coco! ¡Por fin! ¡Coco!
¿Está usted bien, señor chamán? ¡Súper bien! ¡Súper chido! ¡Churri, churri, perfecto, mi valedor! Toma, toma. Prepara este coco en estofado y haz agua de coco, ¿eh? Y postre de coco, ¿eh? Y que nos dure toda la semana, ¿eh? ¡Y también cocadas, mi niño! Chin, ¿qué pasa, Chin? ¿No te da gusto que por fin haya bajado el coco? No es eso. Es que apostaría todas mis joyas a que con alguna de mis ideas pudiéramos tener comida cuando tuviéramos hambre. Y no solo cuando el gran pajarote quiera. Pero si ya sabes que dependemos de la bondad de la diosa palmera y de que nunca nos van a dejar salir esos monstruosos cicales. ¡Ay! Pero si se ven tan bonitos que los quiero. ¡No son lo que parecen! ¡Ay, cómo me gustaría salir así! A mí también. La princesa, voy a ser princesa, princesita. Este es el plan. Con Chapopote, me vas a dibujar unas manchas de caguán en la frente. Pero te voy a ensuciar. ¿Quieres ser mi esclavo de honor o no? Sí. Entonces, tenemos que hacerle creer a todos que yo soy la princesa de la profecía. Imagínate, tú y yo, en la cumbre del... ¡Ándale, que no tengo tu tiempo! Ay, yo por fin una princesa. Esto que piensas hacer no está bien. Tarde o temprano te van a descubrir. ¡Oy! Eres igual de calambre que mis padres adoptivos. ¿Qué no tienes ambición? Pero es que yo... ¡Nada! Desde ahora eres mi cómplice y ahí de ti si rajas porque... ¡Guay! Gracias por abrir el paso, pal. ¿Qué es eso? Alguien se aproxima. Son de hombres. ¡Mira! ¡Ese es Sanqué! ¡El mejor jugador de pelota de la región, eh! 16 partidos invicto. ¡Ha ganado el Pichichi Club 3 años seguidos! Pal, una princesa no tiene tiempo ¡Papacito! Y es príncipe de Cuchín. ¡Uy! Como que además es príncipe. Aunque su papá es el temible señor Cass. Oye, Kakike, ¿quieres coco? ¡Simón! ¡Pues den tu coco! ¡Ay! Parecen contentos y satisfechos por ahora, Ochamán. Pero no hemos tenido suficientes visitas del gran pajarote en estos días. Y no hay suficiente comida. ¡Por las joyas de mi abuelo! ¡Nos vamos a morir de hambre! ¡Tengo una idea! No, olvídenlo. ¡Y si mejor! No me hagan caso. ¡Lo tengo! ¿Qué tal si...? No serviría de nada. Solo me faltaría que mi chamán se volviera loco por el golpe de un coco. ¡Por el golpe de un coco loco, coco loco! No interrumpas, Chin, que no ves que estamos muy ocupados. Preocupándonos. Es que tengo un plan para conseguir todos los cocos de la palmera. Mire, esto se pone aquí, y luego la palmera se jala de aquí, y luego pone un dedito aquí y ay, está al revés. Y luego se le chispa el coco, y entonces cuando... ¡Ah, sí! ¿Pero cuál es tu plan, mi niño? Bueno, en realidad no es un plan, más bien son 2 planes, porque si atravesamos el cenote... Un momento, no se rían. Acuérdense que estamos preocupándonos. ¿A poco no sabes qué le pasó al único chaneque que intentó cruzar el cerco de Icales? ¿Qué nunca te contaron tus jefes de... Chaneque Negue? Yo, Arnoldo Chaneque Negue, seré el primer chaneque en cruzar el cerco de los Icales. Hasta la vista, babies. Thank you.
ser gobernador y ya no se le hizo. ¿Pero por qué esos monstruos nos quieren comer? ¡Estamos atrapados en este cenote para siempre! ¡Solo la buena voluntad de los dioses puede hacer que nos caiga más alimento! ¡Así que todos a rezar! ¡A rezar! ¡A rezar! Pero es que tengo una idea para bajar todos los cocos de un jalón y no tener que esperar a que los dioses los hagan caer. ¡Ajá! ¡Y cuéntame! ¿Cómo te atreves a forzar la voluntad de los dioses? Tal vez los dioses quieren que nosotros mismos consigamos nuestro alimento. ¡Pal nopal lo van a ver solo cuando tiene tunas! ¡No se quede usted en ayunas, que aquí traigo algunas tunas! ¡Ninguna es últimos eclipses, a poner sus cinco sentidos en la cancha. Allá van, por la gloria de El Ulama, Uleros la pone en juego. Chapo Botero responde. ¡Qué drama en las tribunas! Cada punto se sigue con tensión. ¡Cuidado con esa pelota! ¡Tanque se barre y la rescata! ¡Y la pone difícil! ¡Pelota fuera! ¡Punto para los Uleros! ¡Se abre el marcador! ¡Uleros pone el primero! Sí, la pone en juego. Y mire Escamor cómo le responde. ¡Venga, Nenepil! ¡Qué buen golpe! Aparece Tanque y pone pelota peligrosa. ¡Cuidado! ¡Totó le veo con fuerza! ¿Cómo mete las manos, por favor? ¡No se vale en este juego! ¡No se pueden meter las manos! ¡Órale! ¡Eso merita sacrificación! No es posible. Todas las calamidades que están por suceder es algo que no puedo ver claramente, Khan. ¡Kun! ¡Yo tampoco! Desde aquí no logro ver cómo van. ¿Y tú? Todos los malos presagios se nos vienen encima. Y a ti te importa más un juego de pelota. Y lo más seguro es que el cometa ya esté en el cielo. ¡Ajá! ¡Ahí está el cometa! ¡Vertiginoso ritmo de partido! ¡Tanque aparece de regreso! ¡Y le devuelven con la voladora de Papantla! ¡Llega Tortol! ¡Pero por todos los dioses! ¡Tortol dispara al aro! ¿Hace cuántos cometas no hemos visto que un partido lo ganen con una pelota que entre al aro? ¡La pelota está fuera de la cancha! ¡Es punto malo! ¡Y Tanque pone la pelota en juego! ¡Pero Acosil está en toda la cancha y le responde! ¡Y de pronto, Chapopoteros, en jugada de pizarrón, mete la pirámide sagrada! ¡Pero Uleros del otro lado contesta con un escorpión! ¡Qué jugada! ¡Digna de una repetición! ¡El partido ha tomado un ritmo de alarido! ¡Se están jugando elementos de fantasía! La elegida ya descubrió la profecía, señor. Antes de que anochezca, se presentará ante los sacerdotes. Muy bien, muy bien. Vigílala muy de cerca, Canancol. Asegúrate de que cumpla con su destino. Sí, mi señor. La próxima vez que regrese a esta ciudad, será para convertirme en su amo.
Potero se apropia de las acciones. Viene de atrás y cambia el ritmo del partido. Pero en las tribunas hay drama, tensión, nervios y, cómo no, Chavo Poteros está a un punto de ganar el partido. Atención, viene Chilaquil. Pelota difícil, complicada. Totol va por ella. Encara, tropieza y se cayó Totol. Tanque llega, se trepa, dispara. ¡Nos vemos en la próxima llegada de Cometa! ¿Por qué haces, Chin? ¡Te van a regañar! ¡Ya no vamos a tener que esperar a que los dioses nos manden de comer! ¡Tata! ¡Chin! ¿Qué pasa aquí? ¡Aquí están los cocos! ¿Ya ves por qué te pusimos así? Pero acabo de descubrir que podemos usar la palmera como catapulta para salir volando de la aldea. ¡Esa era toda nuestra reserva alimenticia! ¡Tarado! ¡Estamos perdidos! ¡Oh, dioses supremos! ¡Tengan compasión de nosotros! ¡Ah, caray! ¡Qué pena! Pero yo solo quería... ¡Junta de emergencia! ¡Junta de emergencia! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por qué no? No, está muy difícil. Voy a solucionar esto. Les prometo que voy a solucionarlo. ¿Y si mejor? Por favor. No voy a decir una tontería. Ábranme, Cachita. Denme oportunidad. Jefe. ¡Chen! No. ¡Interrumpa! Creo... ¡Paf! ¡Tengo una idiota! Pero mejor me la guardo para mí solito. Jefe, porque... yo quiero ayudar, jefe. Yo puedo ayudar, jefe. Haré lo que sea, jefe. ¡Chin! Mira, la solución de todos nuestros problemas es que te vayas a buscar una ramita de tenmeacá. ¿Una ramita de tenmeacá? No puedo creer que me pida eso a mí. ¡Pero ahorita se la traigo, jefe! ¡Claro que se la traigo! ¡Esa sí es una misión para ti! Sí. Entonces, ¿de qué nos preocupábamos? Pues, de nuestra supervivencia. Voy a encontrar esa ramita de tenme acá, jefe, y usted se sentirá orgulloso de Chin. En nuestra contra. Parece que los dioses nos han abandonado. Todo lo que viene va a ser un desastre, Khan. ¡Con! ¡Un desastre, sin duda! Ya está el cometa en el cielo y tu acontecido ha de acabar. Perdemos el juego de pelota. Pues las señales están en lo correcto. Tacnohocha ha despertado y estos podrían ser nuestros últimos momentos, Khan. ¡Con! Tal vez, pero en cualquier momento todo puede cambiar. ¿Qué no tienes fe en las profecías? Pues yo no veo ninguna princesa caída del cielo por aquí. ¿Y tú, Khan? Me preocupa, Nicté. Lleva horas desaparecida. Pues yo tengo el presentimiento de que va a aparecer muy pronto. A ver, Pal, repíteme lo que vas a hacer. Voy a llegar con los sacerdotes y les voy a decir que acabo de ver desprenderse un cometa del pedazo. ¿Pedazo de cometa? Ah, sí. Digo, pedazo de cometa. Pero es que yo no quiero... ¡Nada! Ahora, láncese. ¿Qué haces aquí, niño? ¿Qué creen? Acabo de ver desprenderse un pedazo de cometa y nos mandará aquí, justo aquí, algo celestial.
Anunciada por la profecía. Pueblo mío, los acepto como mis súbditos. ¿Nite? ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Sí! ¡Es la princesa celestial! ¡Es ella! ¡La profecía se cumplió! ¡Esa es nuestra santuaria! ¿Cómo se te ocurre asegurar ante todos que es la princesa de la profecía, Khan? ¿Con? Pero si se está cumpliendo. Mira su frente. Tiene las marcas. Aquí hay algo que no me huele bien. ¿O serán sus patas? Yo que usted le tendría un poquito más de fe a las profecías. No vaya a ser que la nueva princesa lo quiera mandar a... por andar cuestionando su mandato, ¿eh? ¡Mira, aquí está clarísimo! Es una princesa que baja del cielo con el cometa para rescatar a Yokan de la catástrofe que se avecina. En la forma de una niña común que tiene las marcas del jaguar en la frente y llegará a la salvación no de... No sé. Si nos equivocamos, Khan. Con... Más nos vale creer que ella es la elegida, porque si no... Podría ser el final de nuestra civilización. Sí, sería catastrófico. Por eso mejor reciban gustosos a su nueva princesa. Ay, por fin voy a tener la vida que me merezco. Nicté, mijita. Disculpen, oh nobles señores, pero vengo a decirles que esta niña es mi hija y... ¿Usted conoce a este señor? Ay, claro que no. Ya sabe usted cómo es esto. Nomás se vuelve una importante y le salen parientes por todos lados. Lo siento. Nadie puede tener contacto con la princesa celestial hasta que la preparemos, ¿eh? Así que, ahuecando el ala, multiplicándose por cero. ¡Ay! Ya no puedo ni un bocado más. ¿Tamales de chipirrín, su majestad? A ver, paje, pruébalos. ¡Tan buenos! Solo déjame 14. ¿Desea su majestad asado de armadillo? Pero déjamelo desarmadillo para comérmelo más fácil. Más pozole. Oye, ¿sabías que el cometa se fue? Eso no tiene nada que ver conmigo. ¡Ay, no! ¡Mi vaquilla de lujo! Pues será una princesa, pero come como una mendiga. Dirás como mendiga, Khan. ¡Cum! Pero tiene que comer bien, porque mañana tiene un día muy ajetreado. Tú lo has dicho. ¿Su verdadera familia? Sí, todos ustedes, mi querido pueblo. ¿Qué? ¿No es muy temprano para despertarlo? No lo es, para cumplir su misión. Ay, ¿se puede saber qué ridícula misión es tan importante como para que interrumpan mi sueño? ¡Usted nos va a salvar a todos! ¡Oh, princesa! Me parece muy extraño que haya llegado a Yokan sin conocer su misión, princesa. ¿Mi misión? Ay, claro que sé cuál es mi misión. Lo que pasa es que a estas horas de la madrugada, pues todavía no me trabajan bien las neuronas. Pero, ¿me la podrían repasar? Uf, acompáñenos a la ceiba sagrada. Sí que está difícil mi misión, ¿eh?
Con esto espero que quede cumplida mi misión, ¿eh? Fue un gran sacrificio subir esta... ¡Ay! Así que todo esto es el país de Lule. Es hermoso. Es mío. Bueno, una misión de lo más linda. Y ahora me regreso a... En pocos días no quedará nada del país de Lule. A menos que usted cumpla con su misión. ¿Qué es esa nube que está allá? Es Tajnohoj. ¿Tajnohoj? Es una bestia enviada por los dioses. Lo forman millones de langostas que rezan sin piedad todo lo que encuentran. ¿Pero sale en su paso? Ay. Esa era la aldea de Chanka. Porque la profecía dice que usted es la única que puede detenerlo. ¿Y yo por qué? Digo, pero... ¿Cómo? Con la flor divina. La profecía dice que solo la elegida será capaz de encontrar la flor. Y con ella, calmar la furia de Tajnohoj. Y lo peor es que ya no tenemos tiempo. En unos días estará aquí. Y usted es la única capaz de detenerlo. Bueno, pero solo tengo que encontrar esa flor y traerla, ¿verdad? ¿Y qué? ¿No tengo sirvientes que se puedan encargar de eso? Así es que su majestad no quiere cumplir con su destino. Pues, la neta, me da asquito meterme en la jungla. Está llena de bichos y así. Yo soy una princesa hogareña. A mí eso de la aventura... Pues nomás no se me da. No se preocupe, majestad. No es necesario que usted vaya por la flor divina para salvar a su pueblo de la catástrofe. Hay otra opción. Ay, ya decía yo que debía haber otra manera. Para que los dioses se apiaden de nosotros, usted ofrecerá su vida en sacrificio. Ay, pues eso suena mucho más raro que... Ya sabe, su majestad. Copela o cuellos. Una ramita, deténme acá. 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 ¿Qué haces, Chin? Me encargaron una misión de la más suma importancia. Me mandaron a buscar una ramita, deténme acá. Ay, Chin, es que eso te dicen cuando no te quieren cerca. Oye, ¿te acuerdas que mandaron a Chin por una ramita de tenme acá? ¡Pues sí la va a ir a buscar! Sus amigos y no están ayudando al pobre de... Creo que el disfraz funciona. Ramita, deténme acá. ¡Allá voy! ¡Ey! Aún no hay señal del gran pajarote, proveedor de alimento. ¡Hombre! ¡Hombre! Debemos estar confiados en que el alimento llegará, ya que la... ¡Mis joyas! ¡Unical está en el agua! ¡Pero los musicales le tienen miedo al agua! ¡Ya atravesó el cenote! ¡Ese Cal estuvo aquí en la aldea! ¡Sí! ¡Yo lo vi con mis propios ojos! ¿Será que los cicales están mutando? Los dioses deben estar locos. ¡Locos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ese Cal tiene colita! ¡Esa colita! ¡Es la colita de Chin! ¿Cómo sabe, señorita? No puedo creerlo. ¡La ladró! ¡La ladró! ¡Chin! ¿Qué crees que estás haciendo? Voy por lo que me encargó. ¡La ramita, deténme acá! ¡Pero! ¡No! ¡No!
No pensé que se fuera a tomar en serio lo de la ranita. Deténme acá. A ver. Espérenme tantito. Y para buscar esa dichosa flor, ¿no me va a acompañar como un guía experto en la jungla o algo así? Efectivamente, su majestad. En su jornada la va a acompañar un ser sagrado con poderes especiales que ha sido entrenado por siglos para olfatear la flor divina. Ah, pues si tanto superpoder y tanto entrenamiento, pues que mejor la traiga él, ¿no? Solo usted y nadie más que usted puede traer la flor. Eso dice la profecía. Y además no debe preocuparse, altísima princesa celestial, porque usted será guiada por el gran guajolote sagrado, Picatucutli. ¡Qué asco! ¿Nos lo vamos a cenar? ¿Cómo a cenar? Lo he cuidado por años sin bañarlo, sin limpiarlo, sin contaminarse del mundo exterior. Sus corujos son sagrados. Ha sido criado para guiar a la flor y deberá ser montado por la princesa de la profecía. ¿Qué? Oh, estuvo cerca. De veras lo logré. Salí de la aldea. Y ahora, ¿qué hago yo solito? Divina, su majestad. Solo estoy esperando que usted se monte en él para llevarla directito por la flor y luego de retache. Nicté, aún puedes decir la verdad. No. Esto va a ser rápido y fácil. Que los dioses nos ayuden. Si llegara a tener algún problema, busque a la doncella ermitaña, hija de Su. Ella habita en el punto más alto de la región, en aquella colina. Ahí nomás tras lomita. Pero como sea, lo más importante es que nunca, por ningún motivo, suelte a Picatlcutli. Y ahora solo resta decir... ¡Búscame! Nunca va a aprender. ¡Cancún! ¡Tiene que aprender! ¡Tiene que detener atrás! ¡No, Hotch! Verdes y gordos. Guajolotito. Guajolotito hermoso. Guajolotín. Ándale. Ya valí. ¿Y ahora tú? ¿Por qué traes ese mocote? ¿Te dio gripe aviar? ¡Púchale, púchale! ¡Sáquese de aquí! ¡No me vaya a contagiar! Ese susto lo debe haber mandado muy, pero muy lejos de aquí. ¡Ja! ¿Hay alguien inteligente allá arriba? Ay, es inútil. Nadie va a ayudarme. ¡Chin! ¿Qué voy a hacer? No sé. ¿Qué quieres hacer? ¡Ay, pero qué criatura tan fea! Ja,
Mira quién lo dice. Me cae que tú eres tan feo que cuando comes limón, el limón es el que hace caras. Fea y grosera. Ahí te ves. Espera, no te vayas. Oye, ¿de casualidad no has visto por ahí arriba a un guajolote sagrado? ¿Qué es un guajolote sagrado? Es un ser maravilloso. Un pájaro sabio y grandote, pero que no vuela. Ah, sí. Estaba aquí conmigo, pero no quería que me contagiara. Entonces, lo tuve que ahuyentar muy lejos. ¡Chin! ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Osh, me lleva! Ahora me ayudas a salir, que tengo que ir tras él. ¿Por? Porque soy la princesa celestial. ¿Te parece poco? ¿O qué? ¿Qué quieres que te diga? ¡Por favor! Además, no tengo tiempo. Me mandaron a buscar una ramita de tenme acá. Y voy... ¡Claro! ¡Nadie te quiere cerca! Bueno, ya me voy. No, no, no. Espérate, no te vayas. Escúchame. Yo te puedo ayudar a encontrar esa ramita de tenme acá, ¿eh? ¿En serio? ¡Sí! El guajolote que diste está entrenado para encontrar flores divinas y ramitas de tenme acá. ¡Uy! ¡Qué suerte tengo! Tengo una idea para poderte sacar. Espérame aquí, ¿eh? No te vayas, no te muevas, no te vayas a ir, ¿eh? ¡Chin, chin, si te mueves, ¿eh? ¡No me tardo nada! No sabrá este monito lo de la ramita de tenme acá. Tenme acá. Tenme acá. Tenme acá. Tenme acá. Uy. ¡Chin! 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 ¿Me llamabas? Hay algo aquí abajo que no me agrada. Sí, a mí tampoco me agradas mucho, pero te voy a sacar de ahí. Ay, quiero salir de aquí, quiero salir de aquí, quiero salir de aquí, quiero salir de aquí, quiero salir de aquí. ¿Qué es eso? Es un sistema de poleas que reparte el peso de manera uniforme entre los dos extremos, creando un equilibrio entre las fuerzas inversamente proporcional al impulso de la... ¡Ay! Estamos en el hoyo. Literalmente. Esto me pasa por pedirle ayuda a un enclenque tarado enano como tú. Tranquila, solo tenemos que mantener la calma y... Se va con la finta, pero de repente sí piensas. Bueno, supongo que tengo que darte las gracias. Me llamo Nite, princesa celestial. Chin. ¿Por qué me dices Chin? Porque así me llamo. Sí, bueno, como sea. Ay, ese guajolote ya debe estar muy lejos. Nunca lo vamos a encontrar. Podemos seguir sus huellas. ¡Ay! Mira, Nite, el guajolote sagrado se fue por tres caminos al mismo tiempo. Johnny, ¡mira! Aquí hay algo raro. ¿No puede ser? ¡Ya sé! Le crecieron otras patas. ¡Ándale, qué! A lo mejor le salieron unas patas de gallo. Así le pasó a mi abuelita. ¡Ya encontré una pata! Uh-huh. ¡Ya encontré otra pata! Y otras patas. ¡Ah!
grueso. No. Es inútil seguir buscando ese asqueroso guajolote. No nos queda más remedio. Tenemos que ir allá arriba, a la colina de Ijesú. ¿Y ella es una buscadora profesional de ramitas? Sí, yo creo que a eso se dedica tiempo completo. Señor, entre más poder tienes, más quieres conseguir, ¿verdad? Me gustas por ambicioso. Esta niña me intriga. En esta ocasión te voy a ayudar. Gracias a mí serás el hombre más poderoso de la civilización. Pero antes, tienes que darme algo. Pídame lo que sea, señora seductora. Quiero el alma de tu único hijo. Mi hijo es suyo, Stabai. Todo suyo. ¡Te he dicho que nunca me interrumpas, Canancol! Lo siento, mi señor. Más vale que la elegida esté cerca de la flor. No tenemos mucho tiempo. Se dirige con la doncella ermitaña. Y como usted lo ha planeado, pronto llegará la flor. Perfecto. Tanque. Es momento de que cumplas con tu misión, hijo. Canancol te llevará con la niña de la que te hablé. ¿Pero por qué tengo que hacer...? ¡No me cuestiones! Recuerda que esa niña es una mentirosa, una farsante que quiere quitarle a nuestro pueblo lo que por derecho nos pertenece. Eres la salvación de toda nuestra gente. Querido, tú eres mi elegido. Tanque, tenemos que darnos prisa. La gran Stabai está de nuestro lado y se encargará de hacernos ganar tiempo. Ahora, vayan. La bestia se acerca más rápido de lo que pensábamos, Khan. Kun, no te preocupes, hermano. En estos momentos la elegida ya debe estar cerca de la flor. Oigan, señores sacerdotes. ¿Qué quieres, niño? Una sugerencia. ¿Por qué no evacuamos la ciudad entera? Digo, por si acaso la elegida no alcanza a llegar a tiempo. Nada más como precaución. Ya es muy tarde para eso. Aunque evacuáramos de inmediato, Tajnohosh nos alcanzaría. Pero no te preocupes, pequeño. La elegida tiene nuestro destino en sus manos. No, pues sí está alta la colina. Se supone que aquí vive una tía que sabe dónde está la flor que estoy buscando. ¿Y sabe de la ramita de Tenacá? Ay, Chin. Yo creo que hay algo que debería saber sobre las ramitas de Tenacá. ¿Qué? ¿Tú las has visto? ¡Son bonitas! ¡Son feas! ¿Cómo son? ¡Dime! ¡No me digas! Bueno, no. Sí, dime. Necesito saber. Esas ramitas son la única esperanza de mi aldea. Olvídalo. Lo que sí es importante es que tienes la esperanza de que la doncella que vive allá arriba te ayude a encontrar tu ramita de Tenacá, ¿no? ¡Vamos allá! Mejor tú te quedas aquí abajo. Y si ves al guajolote pasar, lo atrapas. La princesa celestial te nombra el guajolotero oficial. Soy el guajolotero oficial. Soy el guajolotero oficial. Soy el guajolotero oficial. Ay, ¿quién me manda a hacerme pasar por princesa? Más vale que cuando regrese con la bendita flor, todos me traten como me merezco. ¡Ay! ¡Ay, nanita! Si salgo de esta, prometo ser buena y humilde. Bueno, seré rica y poderosa, pero también buena y humilde.
Ay. Ay, ¿y ahora por dónde o qué? Me hierve el buche de gusanos. ¿Quién se atreve a molestarme? Residencia de la señorita y Jesús, la doncella ermitaña. Buenas tardes. ¿Qué es lo que quiere? Hola. Necesito verla. ¿Necesito verla? Sí, cómo no. Con mucho gusto. Solo que para poder pasar, antes me tienes que hacer reír. ¿Perdón? Sí, tal como oíste. Cualquiera que desee pasar a ver a la señorita Jesús tiene que hacer reír al guardián de roca. O sea, soy yo. Y te advierto, jovencita, sufro de parálisis facial. Supongo, con esa cara de piedra que tiene. Pero dígame, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Mira qué fácil. Ya parece que te lo voy a decir, sino que chiste. Ay, pues, sin querer, ya te dije que me hace reír. Ah, así que te tengo que contar un chiste. Ya está, ya está, ya está. Ahí tenías que era un perrito que se llamaba Chiste y lo mataron. Y se acabó el chiste. Ese es viejísimo. Vas a tener que esforzarte más para hacerme reír. Ese es bueno. Ahí tenías que era un tipo tan tonto, pero tan tonto, que desde que perdió un dedo solamente sabía contar hasta 9. Ay, eso no tiene ninguna gracia. Ay. Era un tipo tan chiquito, tan chiquito, tan chiquito, que la boca le olía a patas. ¡Bobo, bobo! ¡Oh, ya cásate! Ahí tenías que era una cereza cantando. Y voltea a ver si dice. ¿Tampoco te gustó? ¡Muy tonto, muy baboso! Ay, bueno. Ahí tenías que era un pececito, que le pregunta a otro pececito. ¿Y tu papá qué hace? Nada. Y nada, 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 nadita de nada. Me están dando risa tus chistes. ¡Ay! ¡Ya no puedo más! Me rindo, ya no me sé más chistes. Llevo horas y no se ha reído ni siquiera un poquito. ¡Ay! Soy tan desgraciada. ¡Exacto! Eres una desgraciada. Porque no tienes gracia. Te hice reír. Es una desgraciada. Te hice reír. Porque no tiene gracia la desgraciada. Te hice reír. No tiene gracia. Ese guajolote nunca va a aparecer. No debía haber aceptado este cargo de guajolotero oficial. Nunca lo volveré a ver. Oh, ¿eres tú, verdad, pequeñín? ¿Quieres salvar a tu pueblo? ¿Quieres ser el héroe que siempre has anhelado? Hay algo que quiero y tú puedes ayudarme. A cambio te daré eso que vienes buscando. ¿Me darás la ramita de tenme acá? Pero... ¿a cambio de qué? Oiga. ¡Eso es, santo! ¡Tú puedes! ¡Apícale la urracorrona! A su patrona, que la princesa celestial está aquí para verla. ¿Cómo que no entendí? ¿A quién buscas? Uy, look me voltovo. Una ruca mensa y taruga. Estoy buscando a Jesús, la doncella ermitaña. ¡Ah! Ahorita le hablo, un momentito. ¡Señorita Jesús! ¡Le buscan! ¡Ay, qué amable, querida Jesús! ¡Aquí estoy, chamaca! Es
¿Usted? Yo soy la bella y sabia doncella, y Jesús. ¡Ráscame la espalda! Oiga, mire, señora. ¡Señorita! ¿Por qué nadie cree que aún soy doncella? O a lo mejor ya no soy y ya se me olvidó. Mela, dime. A ver, ráscame. Me dijeron que usted me puede ayudar. Vengo de Yucatán. ¡Ah! Así que el monstruo Tanahash ya está destruyendo todo y sigue Yucatán en su paso. Por eso, Mela y yo vivimos en este divino penthouse con guardia y todo. Aquí las catástrofes me hacen lo que el viento Juárez. Sí, ¿verdad? Ya vi que me lleven a Chihuahua un baile. Entonces, tú eres la que nos va a salvar. La flor divina. Ay, sí, chata, la que busca la flor divina, sí. La flor más bella de Egipto. Está bien, pero mejor cánteme si la flor está por aquí. ¿Qué flor? ¡Uy, esa tarada flor dichosa! Disque salvadora, que anda perdida por aquí en algún lugar. ¡Ah, sí! ¡Esa flor! Encontrar la flor es muy fácil, pero requiere de paciencia, humildad y sencillez. ¡Yes, yes, yes! Y tu recompensa será grande. Pues al encontrar la flor, también encontrarás a tu gran amor, a tu gran amor. Así es, chamaca. La profecía dice que junto con la flor, el elegido encontrará al príncipe, con el que formará el reinado más próspero en la historia de estas tierras. Príncipe con el que me voy a casar. Ya decía yo que esta friega que me estoy llevando iba a tener su recompensa. ¡Ay, un príncipe! ¡Hagas lo que hagas! ¡No debes distraerte ni confiarte! Así el camino para encontrar tu flor divina será realmente sencillo. ¡Príncipe! ¡Te dije que no te distraigas! Sí, sí, sí. ¿Dónde encuentro a mi príncipe? Perdón, digo, a la flor. Al pie de mi colina encontrarás el principio de un sacbé, un caminito blanco. Síguelo, por él entrarás a la selva. ¡No te distraigas! Si sigues este caminito sin desviarte, en poco tiempo estarás frente a la flor. Recuerda, no te... ¿Qué era de lo que te estaba hablando? Pues pa' luego es tarde. Voy por esa flor. ¿Y cómo salgo de aquí? Tienes que hacerlo reír. Ay, no. ¿Verdad, Mela? Otra vez. ¿Qué es de aquí, pequeño? Es que se estaba tardando mucho y la verdad me preocupé. ¿Y tú? ¿Cómo le hiciste para hacer reír al guardián de roca? Sepa la bola. Nomás le dije que me habían mandado a buscar una ramita de tenme acá. ¿Ramita de tenme acá? Va, ¿por qué a todos les da risa cuando les digo lo que estoy buscando? Pase lo que pase, pequeñito, no pierdas la esperanza. Te prometo que encontrarás lo que buscas. ¿Pero qué idiota? Chin, ¿por qué insistes tanto en que nos detengamos a descansar? Estamos por fin ante el sacbé que nos señaló Ijesú. Es que una princesa debe tomarse un respirito antes de su gran momento. Eso sí. Dime, ¿qué significa tu nombre, Nicté? Según mis papás, significa flor o algo así. ¿Y el tuyo? Cuando nací, mis papás dijeron, Chin, y así se me quedó. Nicté. Ay, me hablan. Nicté, niña hermosa, ven. ¿Quieres ser hermosa, esbelta,
perfecta para siempre. Quieres ser admirada por todos y envidiada por todas. Sí quiero. ¿Ven? ¡Ay, qué bueno! ¡No! ¡No! Aunque hayas prometido salvar a mi pueblo, ¡no te puedo entregar a mi amiga! ¡Dámela de vuelta, Stabai! Si vienes conmigo, tendrás todo lo que una princesa como tú merece. Serás perfecta. Serás soñada. ¡Ya estoy cansado de ustedes! ¡Una rama! ¿Será la de Tenacá? ¡Ayúdame! Gracias, Jin. ¡Ay, muchas gracias! No. No creo que esta simple ramita sea la gran ramita de Tenme Acá. No te asustes, no es la ramita. ¡Mira! ¡Tiene manchitas como tú! Y todo es mi culpa. Quise ser importante, quise ser un héroe, quise ser grande entre los míos. Te traicioné, te engañé. A ti que has sido tan buena y humilde conmigo. Desde hoy, seré tu esclavo, seré tu servidor por siempre. No soy nada. Jin, yo creo que tú eres grande entre los grandes. Me has salvado la vida. Tienes un corazón tan grande que no cabe en ese cuerpecito. Y además, ya estamos muy cerca. No podemos fallarle a nuestra gente. Tienes razón. ¿Por cuál túnel debemos agarrar? Rojo, blanco, morado. A ver por este. ¿Asunto? 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 Perdón, señor gusano. Queremos saber cómo salimos de aquí. Para ese asunto de exteriores, debe de ir asuntos exteriores. Así es el asunto. Perdón, señor gusano. Nos mandaron de la otra ventanilla aquí, a asuntos exteriores. Híjole, señorito. Fíjese que el asunto es que aquí no es asuntos exteriores. Es asuntos interiores. Perdón, señor gusano, aquí debe ser asuntos exteriores, ¿verdad? Aquí es asuntos exteriores, pero abrimos hasta las 9. Y el asunto es que apenas son las 8:59. Ahora sí, asuntos exteriores. ¡Asunto! Señor gusano, ¿cómo salimos de aquí? Híjole, joven, el asunto aquí es que para atender su asunto necesito por triplicado un oficio del asunto en cuestión y dos copias del formato de asuntos interiores que lo sellan aquí juntito, en asuntos especiales. Pero cuánta burocracia. ¡Perdón! Que si usted nos puede dar las copias del formato del asunto que... Esas formas solo se entregan para asuntos de 2 a 3 y se sellan de 5 a 7.
Señor Gusano, esto es un asunto de emergencia y necesitamos... Ah, entonces debe ir a la ventanilla de asuntos de emergencia de asuntos exteriores. Ah, pero ese asunto no se lo recomendaría. ¿Por qué? Porque ya estamos por cerrar, por el asunto de la hora de la comida. Uy, pero es muy temprano para comer. ¿Y qué van a comer a estas horas? ¡Chaneque! ¡Pipí! ¡No te pongas nervioso! ¡Sí! ¡La carne con nervios no la puedo masticar! La gente no respeta ni la hora de comer. Por eso este país no avanza. ¡Qué mal asunto! Hola, muñeca. No. A ver, ¿qué tal? Hola, nena. Me llamo Tanque. Ella está cerca. Debe estar listo, príncipe. Oye, Canancol, ¿y esta niña de veras es tan mala y mentirosa como dice mi padre? No se deje engañar, Tanque. Es una niña guerrera muy peligrosa, llena de mentiras y capaz de soportarlo todo. ¡Estoy muerta! Así se dice, pues. Ay, necesito descansar un poco. No te preocupes, princesa. Yo estaré aquí vigilando y estaré muy atento por si llega el guajolote. Tengo que vigilar acá. ¡No estoy dormido! ¡Estoy despierto! ¿Qué es ese ruido? Hola, ranita. Roncas como princesa. Usted será el príncipe que ella esté esperando. Debe ganar su confianza. Y cuando menos se lo espere, le quita la flor. Y así salvaré a mi pueblo. Debo de prevenir a Nicté. ¡Chin! ¿Por dónde era? Divina, leyendas de tu hermosura han llegado. ¡Pedro! ¡Nicté, cuidado! ¡Hay un niño que quiere! ¡Chino, ayúdame! ¡Malito monstruo! ¡Escupe, mi amiga! ¡Escupe! ¡Soy yo, Chin! ¡Soy yo! Pues, ¿qué clase de mascarilla te pusiste? Sabe como aguacate. Ay, no, sabe más bien como a concha naca. ¿Qué ocurre, príncipe? ¿Dónde está la princesa corrompida? Nadie me dijo que era tan monstruosa, toda llena de mocos. Esa niña es nuestra única oportunidad de obtener la flor divina. ¿Te guste o no? Se me fue, Jean. No te preocupes, princesa. Ahora te verás aún más linda. No, Jean. Yo no soy toda una hermosa princesa. Chiquita mamá. Pero son tus joyas.
No me importa compartirlas con mi amiga. Ahora sí, Chin. Vamos por esa flor. ¡Y mi ramita! Yo te iba a decir algo. No te acuerdo. ¿Dónde estará Nicté? Debemos salvar a nuestros niños. Amor, tenemos una gran responsabilidad. Debes tener fe en tu hija, que llegará a tiempo. Era lógico que esa niña era una impostora. ¿Por qué fuimos tan crédulos, Carcón? Ella era nuestra única esperanza. No teníamos mucha opción. No sé ustedes, pero yo sí voy a evacuar. Niño, ya no hay tiempo de nada. ¡Ay! No, yo no me quiero morir sin ir al baño. ¡Ay! ¿Qué pasa, Nicté? Ya no tengo tiempo. Fui muy egoísta. Debí quedarme con mi familia. Tanujocha debe estar en Yokani. ¿Qué es eso? ¿Picatelcutli? Esos monstruos son icales. Sé que parecen bonitos, pero créeme, no lo son. Pero ahí se quedó Picatelcutli. La flor debe estar cerca. Está bien. Yo los distraigo por aquí y tú buscas la flor divina por allá. ¡Hola, greñudos! ¿Cómo les va? ¿No se les antoja un filete de chaneque? ¡Qué triunfa! ¡Mucho de chaneque! ¿Aún la tienes? Sí, aquí está. Chin dio su vida por ella. Tengo que llevarla a mi pueblo. Ahora, esta flor significa aún más. No te preocupes. Conozco un atajo para Yokan. Me llamo Nicté. Yo soy Tanque. Mi padre es el señor de Cuchillo. Tú también eres princesa, ¿no? Tengo ancestros divinos. Y acabo de bajar del cielo para salvar a mi pueblo. Es una embustera. Te dirá de su pueblo y su familia, pero solo quiere robarnos lo que nos pertenece. Algo así me imaginaba. Mi padre ya me había hablado de ti. Mira a dónde te llevaron tus engaños y mentiras. Me engañaste. Y ahora tienes mi flor. Lo lamento. Pero no puedo sacrificar a mi gente por tu ambición. Pero yo... Yo solo quería... ¡Está la flor! Aquí está, padre. La flor divina. Por fin es mía. Con esto controlaré a la criatura Tajnohotch y saquearé a todos los pueblos del país del Mule. Me dijiste que querías salvar a tu pueblo con la flor. No pienso perder tiempo con eso. Hace años aniquilé miles de árboles y animales y creé al monstruo Tajnohotch. Me desfiguró la cara y he huido toda la vida de él. Y ahora por fin lo controlaré y seré el líder más grande de toda la civilización. ¡Canalcón!
Entrega a mi hijo a Ashtabai. Ahora es su esclavo. Perdóname, Nicté. Te dieron por el corazón. Te duele, te piden perdón. Y te das cuenta que es más fácil perdonar. Al cabo hoy es solo un día de esta larga vida que te da más de lo que te quita. Mi pueblo va a ser destruido por mi culpa y no lo voy a permitir. Se lo debo a mis hermanos, a mis padres y a Chin. Ay. ¿A dónde crees que vas, princesa celestial? Jamás podrás subir o bajar de aquí tú solita. ¡Me necesitas! Yo te ofrezco no morir ahora. Lo único que tienes que hacer es entregarte a mí. ¿Y después? Una vida llena de lujos y riquezas que jamás has imaginado. Ya no me interesa nada de eso. Tengo cosas mucho más valiosas en mi vida normal. ¿Será que la princesita ha aprendido una lección de vida? Te dejaré vivir por ahora, pero seguiré vigilándote todo el tiempo. Ah, y sobre tu príncipe tan que... Ese quédatelo si quieres. No entiendes, ¿verdad, princesa? Él fue engañado por su propio padre, haciéndole creer que tú acabarías con su pueblo. Un pequeño secretito entre nosotras. Entonces, ¿tanque? ¡Estás vivo! ¿Quién es el veo más bonito? Guardia, déjanos. Shtabai está a punto de venir a reclamarte, príncipe. ¿No ves lo que pasa, Kanankol? ¿Qué no ves lo que esa criatura está haciendo? Señora Shtabai. Tanque. El apuesto y valiente cachorrito. Tu padre me ofreció tu vida a cambio de mí. ¿No te parece una joya? Pero esa niña es, digamos, una digna contrincante. Tu destino es estar al lado de la flor. Te concedo tu libertad por ahora. Ese no fue el trato, Shtabai. No puedo dejarlos ir. Ay, miserable criatura. ¿Crees que me interesa tu opinión? No. Y ahora ve, príncipe, y cumple la profecía. Tú y yo nos veremos pronto. Adiós. Betsy, debemos salir. Ya no podemos esperar a Nicté. Pero no podemos solos con los 5 niños, Kim. ¡Vámonos ahora o no podremos salvarlos! Joven príncipe. Estoy buscando a una niña muy especial de Yokan. Se llama Nicté. ¿La conocen? ¡Yokan! ¡Está destruyendo! ¡Huélgale, pajarraco! ¡Tenemos que llegar ya! Este no puede ser el fin de Yokan. ¿Cómo? No entiendo por qué la princesa no ha llegado con... ¿La flor? ¡Ahora es mía! Soy el único que los puede salvar de Tagnogons. Si me nombran su gran señor, detendré su destrucción. Tengo el poder de su miserable vida en mi mano.
Soy tu amo una vez más. Tengo el poder de la profecía que te controlará. Ya no importa. Este es el fin. Quise ser la más grande de Yokan, la princesa de la profecía. Pero ahora soy la sirviente de mi pueblo. ¿Me escuchas, monstruo infeliz? ¿Pero qué pasó? Se suponía que la profecía, la flor... Nicté es esa flor. ¡Están vivos! ¡Están vivos! Por fin te convertiste en la flor que estábamos esperando. ¡Ay, claro! Nicté significa flor. Pero vi cómo arrasaron nuestra aldea. Este joven valiente, ¿nos salvó? Entiendo que me debes odiar. No sabía cuánto había cegado el poder a mi padre. Yo también me equivoqué, Tanque. Engañé a todas las personas que quiero. Quise ser algo que no soy. No, Nicté. Sí eres la elegida. Pero tenías que encontrarte a ti misma primero. La diosa luna, Kaku. ¡Quién yo soy! Tenías que aprender una lección de vida necesaria para tu misión. Significa flor. O sea que Nicté es la flor. Ahora Nicté podrá reconstruir todo lo que Kaas y Tahnohotch han destruido. Tú y tus hermanos fundarán 5 grandes civilizaciones en toda la región. Nicté gobierna con sabiduría y paz. Lo que buscaba, pero debo regresar con los míos. Mamá, ¿podemos hacer algo por Chin? Lleva esta ramita de teme acá a tu pueblo. Plántala en medio de tu aldea, valiente Chin, y nunca les faltará alimento. ¡La ramita de teme acá! ¡Gracias, señora mamá de Nicté! A ti, Chin, porque enseñaste a nuestra niña que para ser grande, pero tienes que aprender a ser el más pequeño. Adiós, mis niños. Estaremos cuidándolos desde los cielos. Gracias por todo, Chin. Lo logramos, princesa. Lo logramos. Prometo regresar siempre que Nicté me necesite. Y gracias, Ijesu. Fue un placer conocer a la nueva Nicté. Yo me acuerdo que la de hace 1000 años no era tan... Jesús, entonces sí me das una visita en mi casita. Ay, sí, claro, ¿me traías unas joyas? Sí, pero se las traía unos monstruos para que no me comieran. Es que hicimos mal como pueblo para que los dioses nos dejen morir así. Bueno, yo ayer le di una mordida a mi prima. Me hice pipí en la cama. Yo me saqué un moco y después se lo comió. Y yo le pegué a Caqueque. Lo apachurré una mosca. ¡Hombre, joyería pirata! ¡Chin! Algo muy grueso nos quiere confesar esta niñita. ¡Ay, ahí está Chin! ¿Ah? ¿Dónde? ¿Dónde? Pequeña, el hambre está jugando trucos con tu mente. Es un Ical que se parece a Chin, que habla como Chin, se mueve como Chin y es Chin. ¡Chin! ¡Es Chin! ¡Quiere vengarse! ¡Es el más allá! Todas estas cosas.
cosas. Y fue así que Nicté cumplió su destino y conocí a la diosa Luna. Entonces, ¿por qué le aventamos todas nuestras joyas a los Icales? No entendí. Pues yo tampoco, pero fue divertido, ¿no? Ay, 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 ay. Los Icales nos comían por las joyas. ¿Ya entendiste? No. La ramita de Teñacá que nuestro sabio jefe me mandó a buscar. Oiga, jefazo de mi vidaza, ¿qué no era puro chorizo eso de ir a buscar la ramita de Teñacá? ¿Qué? No, 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 claro que no, yo ya sabía. Y por eso mandé a Chin por ella. ¿Qué tú no sabías? Y ahora, gracias a la princesa Nicté, nunca nos faltará alimento. Este es el regalito de la diosa Luna. Historia. Bueno, la historia escrita y oficial, quiero decir. Entonces los olmecas sí son el origen de las cinco grandes culturas. De Mesoamérica y sus alrededores. Sí, doñita. Lo que a mí no se sabe es que los hizo moverse de estas tierras. A lo mejor los mandaron a buscar una ramita de Teñacá. Una ramita de Teñacá. Bueno, así llegó Colón a América, pues. ¡Nicté! ¡Nicté! ¡Princesa, ya vámonos! Yo no rompí la cabeza, se los juro. La cabezota ya estaba así. Se los juro, se los juro, se los juro. Así está. Entonces, Ijazú, Cancún, Chin, ¿todo fue un sueño? ¡Ay! Yo no quiero que a mí me pase lo mismo. Pero, ¿cómo podría hacerle para ver? ¡Chin! ¡Chin! ¡Aquí estoy, princesa! ¡Listo para la nueva lección! Lo dejó con él de tanto coscorrir.
Chillar con...